Hola, soy Ángela y si quieres saber qué se puede esperar del libro El nombre de la rosa de Umberto Eco, te doy la bienvenida a ArchKids Books. Bienvenidos una vez más al canal, mis arcadianas y arcadianos. Hoy les traigo la reseña slash socialización de El nombre de la rosa de Umberto Eco, que fue nuestra lectura conjunta del anterior mes en el Club de Lectura Arcadianos, donde también hicimos noche de película al terminarlo y vimos su adaptación cinematográfica. Antes de comenzar, les recuerdo que en la caja de información encontrarán el enlace al video sobre cómo participar en nuestro Club de Lectura y el enlace al grupo de Facebook del Club, el cual inauguramos el pasado sábado. Esta semana comenzamos con la lectura conjunta de El Instituto de Stephen King, así que por allá los espero si se quieren unir a esta lectura conjunta o a las que vienen. Ahora sí, pónganse cómodos y comenzamos a hablar del nombre de la rosa. Les presento a la edición que tengo yo de esta novela, y al igual que varios de ustedes que tenían ediciones con el mismo problema de esta, sufrí bastante. Gente, si van a leer este libro, asegúrense de que por Dios tenga pies de página con las traducciones del latín, porque yo no sé a quién se le ocurrió hacer esto, pero en mi libro no había una sola traducción en el pie de página. Y para saber de qué rayos estaban hablando cuando se ponen a charlar en latín, tenía que pausar la lectura, ir al apéndice con todas sus traducciones, buscar la página y posteriormente remontar la lectura. Si leyeron este libro sabrán que no se trata de una lectura fácil, y el hecho de tener que hacer malabares para entender ciertos diálogos o referencias puede llegar a cortar la fluidez de la historia. Así que les recomiendo encarecidamente que su edición tenga pies de página para agilizar la lectura y su comprensión. Este libro, premiado y bastante aclamado por la crítica, se presenta como el manuscrito de un viejo monje benedictino, Adso de Melk. Nos sitúa en el siglo XIV, en plena Inquisición, para contarnos la historia que viven Adso de Melk, el narrador de esta historia, y Guillermo de Baskerville, quienes acuden a una remota abadía situada en Italia, caracterizada por ser guardiana de una biblioteca en la que residen obras de invaluable importancia histórica, literaria, filosófica, en fin, una joya de biblioteca, sobre todo teniendo en cuenta lo difícil que era acceder a un libro en aquel entonces. Pero, ¿cómo fue exactamente que Guillermo y Adso terminaron acudiendo a ese monasterio? Resulta que Guillermo es un fraile franciscano con grandes habilidades deductivas que tiene un pasado oscuro con la Inquisición, puesto que formó parte de ella. Y Adso, hijo menor de una familia pudiente, es novicio de la Orden de los Benedictinos, pero fue encargado a Fray Guillermo y desde entonces lo acompaña a sus viajes. Así que cuando Guillermo es llamado por el abad de esta lejana abadía para que ayude a resolver unos extraños asesinatos, Guillermo es como: pues ya que Adso, vienes conmigo. No es cierto. De hecho, la relación entre Guillermo y Adso es muy buena, ya que el más joven admira enormemente a su maestro, y este, más allá de tratarlo como a un discípulo, es como un amigo y consejero para él. Cuando Adso y Guillermo llegan a la abadía, comienzan a descubrir cosas extrañas respecto a la biblioteca, y no pasa mucho tiempo hasta que ocurre un nuevo asesinato que involucra ese lugar precisamente y los textos apocalípticos que guarda, puesto que con el tiempo los crímenes se repiten y parecen dejar un mensaje relacionado con las profecías bíblicas. A lo que les acabo de contar, sumemos el auge de la Inquisición y las polémicas que hubo entre el Papa Juan XXII y la Orden de los Franciscanos, que se oponía a la ostentosidad económica de la Iglesia. Guillermo introduce en la abadía el debate de su hermano franciscano Guillermo de Ockham, quien de hecho es un referente en el libro, sobre si Jesús tuvo posesiones materiales o no, y por lo tanto si la Iglesia y sus servidores podían tener riquezas o si ello era pecaminoso. Además de otros debates que hasta nuestros días siguen siendo interesantes. ¿Qué tenemos como resultado? Un libro al que difícilmente podríamos adjudicar un solo género. Reúne características de novela histórica, también de novela policíaca, pero con monjes y en plena Inquisición. Un personaje detectivesco al más puro estilo de Sherlock Holmes, que es Fray Guillermo, por supuesto. Debates filosóficos, políticos y religiosos, una ambientación oscura en un entorno gótico y un narrador testigo en primera persona, Adso, que es, bueno,
es un muy buen narrador. En realidad esta es una de las partes más interesantes porque en el libro convergen el Atso joven, quien vivió todo esto, y el Atso anciano, quien es quien cuenta su historia muchos años después de que ocurrió. Y no siempre el Atso mayor está de acuerdo con el Atso del pasado. De hecho, se cuestiona muchísimas cosas de las que hizo y hay momentos en los que está como, Dios mío santísimo, ¿de verdad dice eso? Lo que me encantó de este libro es la manera en la que el escritor te envuelve en la atmósfera que narra, hasta hacerte olvidar que quien escribió estas páginas ni fue monje ni vivió en el medioevo. Si yo no supiera quién la escribió, nunca imaginaría que fue un escritor del siglo XX. Algo en mí quiere creer que lo que leí no fue un libro de Umberto Eco, sino el manuscrito de un monje que vivió en la época de la Inquisición. Umberto Eco era, entre muchas otras cosas, semiólogo, es decir, estudioso de los signos y de su significado, por lo que en este libro encontraremos una gran fuente de referencias literarias e históricas. De hecho, en la abadía hay personajes que existieron en la vida real, como Michele da Cesena y Ubertino da Casale. Incluso hay uno, Jorge de Burgos, monje anciano, ciego y de increíble sabiduría, que fue inspirado en el mismísimo Jorge Luis Borges, a quien Eco admiraba muchísimo. Pero miren el Jorge de Burgos que pusieron en la película. ¿Ven el parecido? Yo tampoco. Lo que más me gustó de este libro fue definitivamente la biblioteca, ese fascinante recinto laberíntico lleno de libros increíbles, de sorpresas, de las buenas y de las malas a veces, y toda la intriga que se cuece a su alrededor. Además, la descripción de la abadía inspirada en la Sacra de San Michele, si bien es extensa, te lleva a imaginar perfectamente el lugar, sentir el frío, escuchar los cantos gregorianos de los monjes y presenciar los detalles de la vida eclesiástica de antaño. Otra cosa interesante que tiene este libro son los diálogos, dentro de los cuales, mientras Guillermo y su discípulo están investigando los crímenes de la abadía, se desatan debates que, como les dije antes, es interesante discutir incluso en nuestros tiempos. De los personajes me gustó muchísimo la transición que sufrió Atso, el narrador, quien al principio es exageradamente ingenuo, pero sufre una maduración a lo largo de la historia. ¿Y de qué manera? Guillermo, por otra parte, es un hombre muy sabio que con la ayuda de su gran habilidad para el razonamiento deductivo y el uso del método científico es un personaje que nos invita a pensar más allá de lo aparente. Algo que sí quiero compartir con ustedes, y algunos me van a querer matar por decir esto, pero ustedes saben que soy muy sincera en las críticas que hago, es que siento que el libro es demasiado pesado por momentos. En serio que hace mucho que no encontraba un libro con el que hubiese momentos en los que yo me sentía realmente cansada. Sentía que los diálogos a veces no terminaban de relacionarse con lo que estaba sucediendo sobre el crimen y todo esto, y se prolongaban demasiado. De hecho, en el club de lectura algunos de ustedes me dijeron que necesitaban otra semana para leer, así que si bien reconozco acá que es una novela maravillosa, de hecho uno de esos libros que hay que leer antes de morir, no lo recomendaría para nuevos lectores. Creo que requiere de bastante concentración, un buen hábito de lectura y curiosidad por el conocimiento que reúnen estas páginas. No es uno de esos libros que yo personalmente leería por puro placer. Creo que el provecho de este libro está más allá de la literatura y se inclina por la filosofía y la historia. Yo diría que la literatura es el medio y las reflexiones filosóficas y el trasfondo histórico que tiene como componente esencial de la trama son el fin. Les recomiendo que se lo tomen con calma y se den el tiempo de digerir la cantidad de información que hay aquí, que al igual que los manuscritos de la biblioteca de esta remota abadía, es invaluable. Por cierto, la risa ya no fue lo mismo para mí después de leer este libro. Es que hasta sobre la risa reflexiona, o sea, imagínense el nivel, la potencia. En conclusión, se trata de una obra magnífica que hay que leer siempre y cuando nos sintamos preparados para recibir su conocimiento de la mejor forma y sobre todo para sacarle el mejor provecho. Usen esa caja de comentarios, reviéntenla allí, expláyense. En los comentarios está ese espacio para abrir debate sobre la temática de este libro, si les gustó, si no les gustó, o sea, cualquier cosa que quieran decir, por favor, exprésenla en los comentarios. Yo siempre estoy pendiente de ellos para leerlos y marcarlos con corazoncito. Si les ha gustado este contenido, por favor, regálenme sus pulgares arriba y también suscríbanse para formar parte de esta comunidad de arcadianos lectores. Si están suscritos, activen la campanita de notificación porque a veces YouTube me hace el feo y no les aviso a ustedes cuando subo video. Recuerden que siempre hay dinámicas que estoy haciendo en mis redes sociales, como el club de escritura, como el club de lectura. Y bueno, mis arcadianas y arcadianos, sin ser más por el video del día de hoy, los espero en el video del próximo domingo. Les mando muchos besos, muchos abrazos y nos vemos, ustedes y yo, en la próxima sesión de Arcadians Books. ¡Adiós!